Bienvenido nuevamente a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y nos vamos hacia Colombia, donde encontramos opiniones divididas, señoras y señores. El tema en cuestión, retorno parcial a la escuela, causa de división de opiniones en Colombia. Niños y adolescentes en Colombia, país neogranadino, han regresado poco a poco a las aulas presenciales, a los jardines, a los colegios y a las universidades del país. La alternativa educativa en Colombia en medio de la situación del Vichy es una realidad. Las opiniones de los padres se encuentran divididas. Algunos temen que las instituciones no se encuentren preparadas para que sus hijos regresen a clase, mientras que las instituciones y autoridades públicas responsables del sector educativo afirman que es necesario el retorno gradual a la normalidad. Olga Morales, quien es madre de 4 hijos, de 6, de 7, 14, 2 de los cuales son mellizos, encuentra muy válida la posibilidad de que los niños alternen sus estudios entre la casa y las aulas. Pero advierte, tú no sabes si a tus hijos les da el bichí, o si van a salir victoriosos, o si son asintomáticos. Su hijo mayor ya puede asistir al colegio, pero dice que no deja de ser asustador saber cómo se va a comportar en caso de que lo llegaran a contagiar. En el caso de los menores, afirma que estudian en un colegio público donde hay situaciones de vulnerabilidad. El colegio no se encuentra preparado para recibirlo, dice ella. Los profesores no quieren volver porque saben que en los colegios públicos no hay agua, no hay jabón, no se prestan condiciones con clases de niños, de 38 niños en el aula. Por ello optó para que sus hijos estudiaran este año desde casa y salen todas las tardes al parque para que socialicen y jueguen con otros niños de su edad al aire libre. En el caso de Diana León, madre de una adolescente de 17 años, a pesar de que ella no está de acuerdo con que los colegios abran ya sus puertas, su hija asistirá de manera presencial la próxima semana, porque le ha manifestado en varias oportunidades que le hace falta ver a sus maestros y a sus compañeros de clase. Ella dice que es responsable de cuidarse y de no contagiarse. Lo acepto porque ella ya es grande y creería que se puede cuidar. Vamos a probar a ver cómo se dan las cosas, explicó. No obstante, aclara que le parece que falta aún bastante conciencia para que los adolescentes entiendan la importancia de conocer la realidad en cuanto al bichi y creen que toman todo a la ligera. Señala además que los colegios no están suficientemente preparados para afrontar esta etapa. Los colegios más costosos tienen los mejores protocolos de bioseguridad. Los colegios públicos no van a tener a 2 personas tomando temperaturas, a 2 anotando los nombres. Además, al comienzo suele hacerse todo bien, pero después las normas se van olvidando. Si le preguntamos a las instituciones, Óscar Domingo González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, explicó que para implementar el modelo de alternancia en la educación superior, las instituciones han hecho la adaptación necesaria para poder avanzar en la parte práctica, que tendrán entonces presencia de estudiantes que van a asistir a los laboratorios. Según el directivo, los laboratorios y los espacios que requieren desenvolvimiento presencial de estudiantes ya están dispuestos con todos los protocolos de bioseguridad y con todos los mecanismos de control de aforo. En caso de presentarse algún caso evidente de la presencia del bichi en ese sitio, dijo que se va a proceder al aislamiento y considerar qué tan necesario va a ser suspender de nuevo las actividades y por cuánto tiempo se van a suspender. Melissa Bejarano, quien es madre de 2 pequeños de 6 y 2 años, ella junto a su esposo decidieron que ambos retornarán tanto al colegio como al jardín respectivamente. Dijo, es un riesgo que decidimos asumir como familia, porque en medio de todo está el bienestar psicológico de nuestros hijos.
a pesar de que contamos con una casa con muchos beneficios, ellos están pidiendo a gritos poder compartir con otros niños, le dijo Bejarano. Cuenta que su hija comenzó a ir al jardín la semana antepasada y que llega feliz a casa porque logra compartir con sus amiguitos. Además dice que su hijo mayor estaba atrasado con algunas actividades académicas porque ambos, tanto papá como mamá, se encuentran trabajando y ninguno de ellos tenía el tiempo para dedicárselo a lo que él estaba necesitando. En el caso de los más pequeños, existen instituciones que han creado estrategias precisamente con la idea de mitigar el riesgo. Carolina Rincón, quien es directora del Jardín Crayola y Lápiz Bilingüe, dice que en su institución cuentan con todos los protocolos de bioseguridad y que los padres trabajan en cuidados en casa para mitigar esta posibilidad de contagio. Si llegado el niño reporta algún tipo de malestar, contamos con el espacio de enfermería para atenderlo, lavado de manos constantes, tienen tapabocas de repuesto, explicó. Además, una de las estrategias que han creado en medio de esta situación es dividir a los niños por grupos. Tenemos activos clúster para actividades. Estos consisten en la formación de grupos de 6 niños con un docente que realizan trabajos didácticos. Ningún niño realiza actividades fuera de su clúster. Así alguno presenta algún malestar, de una vez lo identificamos por el clúster y hacemos que los niños que estén en el mismo grupo sean evaluados en la enfermería. El balance que deja la alternancia hasta el momento en el país del presidente colombiano, del gobierno colombiano, es totalmente positivo. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, le explicó que el 59% de las secretarías del país ya están en alternancia. Esta semana entró Bogotá con colegios públicos, Medellín, Frunza, Quibdó, Envigado, Chocó y muchas entidades haciendo un esfuerzo muy importante. Y agregó además que han recorrido el país entero para monitorear las condiciones de salud y la adecuación de las redes, así como resolviendo inquietudes. Recuerden que hay afectación no solo académica, sino emocional, y de distintos factores que están afectando el desarrollo integral de los niños. Así que sigamos juntos haciendo equipo y mostrándole al país que es posible, que sí es viable de la mano de los rectores, de la mano de los docentes, hacer este regreso gradual, progresivo y seguro al aula de clases. Bien. Venezuela está planteando algo similar. Me gustaría preguntarte a ti, donde estés, ¿ya tus hijos están en clase? La pregunta más importante, ¿tú como padre los enviarías con toda confianza? Bueno, me gustaría conocer tu respuesta. Hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompe costillas, un beso rompe cachetes. Se les quiere mucho. Mil bendiciones. Si todavía no te has suscrito a este canal, no olvides suscribirte, dale click a la campanita, selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones. Bendición para todos.